Bueno. Hola a todos, chicos. Y estamos aquí de nuevo en otro golpe al Cayo Perico. Ya sé que ya os dije que a lo mejor hoy era imposible traer un golpe al Cayo Perico, pero... Y aquí estamos con el golpe al Cayo Perico y después la venta de productos al club nocturno. Y es que esta vez ha tocado bonus al portador más 2 de cocaína. Y un saludo a quien está viendo el directito. Mira, ahí lo tenéis, las 2 de cocaína, ¿dónde están? Con todo huida, muerte principal y la hora de día. Y venga. Vale, vamos, chicos. A ver cómo nos sale esto. Vale. Vale. Quiero deciros que la venta del club nocturno es de 790.000 dólares. Así que pues 720.000 o 730.000 dólares para nosotros. Así que hoy perfectamente podemos llegar a... Bueno, perfectamente no, es que vamos a llegar a 134 millones hoy. Ay, verdad, chicos, que me he equivocado. No es el bonus al portador, lo siento. Es el collar de rubis. Me he equivocado. Así que en total sería 1.446.200. O sea, con todo el botín. Bueno, sin contar la medicada fuerte, que ya sabéis que la medicada fuerte tendría que dar 54.000 o más de 54.000. Si la medida de la fortuna 54.000, hemos llegado al 1.500.000. Ahora sabéis que siempre, que nunca da tan poco dinero. Siempre se le da de 60.000 para arriba. O sea, casi siempre está claro que alguna vez no puedes tocar 54.000 o 52.000. Pero aunque es extraño que nos toque, como nos toca muy pocas veces. Vale. Bueno, ayer dije que hoy iba a intentar de traeros los dos directos de golpe al Cayo Perico, ya que os dije que a lo mejor hoy era imposible hacer un golpe. Pero no, aquí lo traigo. ¿Sabéis qué? Después a ver que intentaré traer otro golpe si puedo. Si no, pues no. Así que ya veremos después si puedo o no puedo. A lo mejor puedo, ¿eh, chicos? Otro. Lo más probable, ¿vale? Por decir lo más, pero que más probable es que no. Pero siempre se puede intentar. Así que ya lo he dicho, que lo más probable es que no. Pero también puede ser que sí. Así que no sé. Pero bueno, me callo ya. Ah, sí, y he descubierto cuánto da ese cuadro.
Es que ese cuadro da 202.500 dólares. Vale, nos acaba de dar 56.000, necesitamos 54.000, así que 1.502.501. Ese va a ser el botín. ¿Lo veréis? ¿Lo veréis? Ay, madre mía. Vale. Siguiente. Esto. Y listo, perfecto. Falta una, ¿verdad? Correcto. Así, chicos, si es que ayer fue un día de los mejores de todos. ¿Por qué? Porque ayer ganamos unos 6 millones y pico. Tenía que ir. Es que ayer más o menos nos llevamos 6 millones 100.000, 200, 300, 400.000, no me acuerdo. De hecho, lo tengo que calcular. Pero vamos, que ayer fue un pedazo de día de dinero. Vamos, allí ganamos el dinero que tardaríamos en conseguir en 4 días. Pues 4 días lo ganamos en uno. Así que vamos, ayer fue un día genial. Mi mejor día. Es que sabéis que esta semana, vamos, la estamos aprovechando a más no poder. Sabéis que eso es lo mejor del mundo. Así que lo estamos todo aprovechando. Ya que ya sabéis que cuando ya empieza con el todo, ya sabéis que algunos días no pueden traer un golpe, otros a lo mejor traen un golpe, pero la venta de productos no puedo. Así que ya sabéis que se complica. O no sé, a ver. Fíjate, mira, un botoncito. Venga, vamos a darle a ver qué hace. Y con esto llevamos 7 minutos con 10 segundos. ¿Vale? 12 cuartos. Vale, ya sabéis que nos estamos quitando al Lulio de encima porque después nos molesta mucho. Es que 1, 2, 3 y 4. Y nos vamos. Muerto, destruido. Iba a decir muerto. Vale. Vale, ya me está avisando. Ya sabéis, cuando desaparece lo de el robot está buscando evitar con lo de visión e intenta escapar, es cuando queda a destruirlo. Y ya se va. Es que a ese de la torre me lo tendría yo que intentar de... ¿eh?
Bueno, pues fíjate, ¿eh? Mejor, porque a lo mejor lo hubiéramos fallado y se hubiera leído el golpe. Así que 20 veces mejor que se haya movido. A tener que jugármela para matarlo. Vale, tiene la cocaína. Está aquí. Es que a este le entramos aquí. Y venga, listo, muerto. Vale. Y venga, la cogemos. Y aquí el tío, pues, lo matamos. Vale. Cogemos aquella de cocaína y nos vamos, ya sabéis que por todo esto, a la otra. Vale, y venga, XXXXXX. Vale, chicos, y llevamos simplemente 10 minutos. Un buen tiempo. Vale, aquí está la motito. Por favor, dime que el de la torre correctamente está mirando. Correcto, el de la torre está mirando otra vez. Es que el de la torre me resulta un súper pesado. Vale, la bala no. No sé, a ver si llevaría. Uff, madre mía. Uff, le hemos dado, ¿eh? Ahí hemos tenido la mejor puntería de toda España. De todo el planeta, ¿eh? Imaginarse fallar ese disparo. Sería para matarme. Va. Okay, la cocaína, ¿dónde está? Vale, allí. Hace falta matar a Peña, ¿eh? Hace falta. Vale. Hemos llegado al puntito de... ¿El tío de allí se ha caído al agua? ¿En serio? Pues vaya. Vale, rápidamente. Hay que matar a aquel. Perfecto. Lo hemos fallado, pero le hemos recuperado la kill. Es verdad, no tenemos C4. Bien, ¿eh? Bien. Ahí la cocaína y venga. 1.502.501. Hostias. Escuchadme. ¿Por qué la cocaína ha dado 225.000? Se supone que la cocaína ha dado 123.000. No, 225.000. ¿Qué es, Dani?
A ver, igualmente es más dinero, así que mejor. Ha dado 125 mil. En vez de 223 mil, 225 mil. Perfecto, venga, aquí. Embarca las aguas. Vale, y es que miramos aquí un momento el tiempo en un segundo. Vale. Gracias. Creo que no llegamos. Creo que no hacemos el desafío de élite. La pido por favor, barca. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Desafío de élite fallido. A ver, chicos, esto pinta a que se mueve. Para hacer el desafío de élite se tiene que mover el golpe. Y diréis, ¿por qué? Porque se supone que llevamos 15 minutos. Se supone que llevamos 15 minutos con 50 segundos. Por favor, golpe. Por favor, golpe, buguéate. Buguéate. Buguéate, por favor, golpe. Buguéate mucho. Buguéate todo lo que quieras. Buguéate. Por favor, que se buguee. Por favor, que se buguee. Por favor, que se buguee. Porfa. ¡Se ha bugueado! ¡Madre mía! ¡Nos han quitado un minuto con nueve! ¡Se ha bugueado! Madre mía, chicos, chicos, chicos. La alegría más grande. La alegría más grande. Se buguea el golpe. A montar una fiesta. Se me ha bugueado el golpe, perfecto, tío. Perfecto. Perfectísimo. Y encima carga está rápido, tío. Un 1.500.000, 13.310, 102.000 Pavel y 160.000 el contrabandista y 506.031 de objetivos secundarios. Golpe maravilloso. Maravilloso. Y es que... Correcto, correcto, chicos, correcto. Madre mía, cien del mundo se acerca. Y 133 millones 272.430 es broma. Estoy mintiendo. 133 millones 144.060 dólares. Pues golpe, la verdad que bastante bueno, ¿eh? ¿Cuánta gente hay en esta sesión? Vale, ni de broma hacemos aquí la venta porque vamos. Estáis viendo los niveles 466, 188, 544 y 380. Ni de broma. Vale. Y aquí diréis, entonces si tienes que cambiar de sesión, ¿qué haces cogiendo la moto? Pues sabéis que esta misión Caza Talentos da 21.000 dólares. Pues vamos a conseguir un poquito de dinero. ¿Dónde están los tíos? 1, 2, 3, 4, perfecto. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Great. Vale. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, sir.
Hace un tiempo nos donaré todos, mira, último antes de que se agote el tiempo. Vale, chicos, si es que a ver, hay alguno cerca de caza. Sí, aquí. Bueno, voy con el caza mejor, que es más rápido y dispara más rápido. Bueno, dispara más lento, pero va más rápido, eso sí. Vale, ya sabéis que como tengo aquí el hangar, puedo entrar cuando quiera. La que fue lo mejor que dije, comprarme aquí el hangar. Creo que estaba un 60% menos de lo que vale. Lo tuve por 1.200.000. Pero fíjate, Jesse, que es de nivel 1.265, lo tengo agregado o agregada. No sé ni de qué, pero lo tengo. ¿Vale? Vamos a matar a esta peña. Nos ponemos la rueda para ir un poco más lentos. Vale. No ha muerto. Me está diciendo que el caza es más manco que yo que sé. Correcto, yo es que creo que el caza es súper malo. Amigos. Y es que voy a probar una vez más con el caza y si no, pues sigo con la moto. Mira, adiós caza, porque más malo imposible, de verdad. Qué cosa más mala el caza, tío. Madre mía, está volando. Oh, madre mía, a ver dónde estaba el tío. Para que sea tan difícil de matarlo. Listo, muerto. Ay, nos ponemos así como si esto fuese un francotirador. Vale. Perfecto, aquí tenemos la moto cohete. Uno de estos muertos, espérate. Vale, a ver. Siguiente está por allí. El siguiente allí, están cercas. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle. Thank you, sir. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. Y se va a pedir caza simplemente para ir a los que están más lejos. Listo. Y es que a esos coches hace falta darle demasiadas balas. Bueno, explosivos. Pues son mejor que vamos a matarlos a todos con el caza. O sea, con el minigun del caza explosiva. Porque digo que va a ser lo mejor. Es que por si no os estáis dando cuenta, cada vez que matamos a uno nos dan nivel de búsqueda. Oye, un poco la tontería, están aquí al lado. No sé ni para qué me cojo el caza, ¿eh? Porque es verdad que están aquí al ladísimo.
Vale, y es que me gustaría aterrizar en la carretera. Vale. El cochecito, maldita caravana. Explotará. No, era ese que se lía, ¿eh? Nada. El coche allí sigue como si nada, como si no lo hubieran disparado. Voy a ir poniendo ya el turno de reaparición. Vale, el siguiente está allí. ¿Cómo sigue el caza, madre mía, vivo? No está haciendo humo ni nada, fíjate que este año. Ah, bueno, sí está echando. Vale. Creo que más o menos cuando estemos llegando, pues seguramente que el caza se estropeará. Mirad que parece que voy con la moto cohete. Echando humo. O sea, el humo que se le puede poner de color a la motocohete, pues parece que se lo he puesto al caza, pero me quedo. Vale, estamos llegando. Vale, allá está. Y listo. Era el caza. ¿Dónde cae el caza? Madre mía, el caza. El caza es una bomba. Y bumba. ¿Dónde está el tío? Ahí adentro, vale. Aterrizamos. Y mira, así de fácil lo matamos. Bueno, por poco lo matamos. ¡Ah, que no entra! ¡Que rebota! Hola, tío. ¿Qué tal, eh? ¿Quieres morir? Espérate, que voy a matar a tu compañero y ya vengo a por... Vale, nos dejamos de fuego, ¿verdad? Y nos matamos de una maldita vez. Se acabó. Acabo. Punto. Y mira, nos han dado $10.000 más.
Mira, ahí este. Todo ahí, que salga del agua, que salga de la mitad. Ahí tienes. Muy bien. Y listo. Venga, $24,000 más. Vale, en cuanto tocamos la venta, llegamos a 134 millones. Venga, listo. Desear todo suerte de que la venta sea... Uy, de que la sesión haya poca gente, ¿eh? No la habéis ido a cargar, ¿eh? Ya de una vez la sesión. Un comentario. Vale, ahora vuelvo, chicos, en un momentillo. Vaya vuelto, ¿eh? Vale. Y un saludito para las 6 personas que están viendo el directo. Un saludito a todos. Otro comentario son hola, 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 hola. Pues hola. A ver, ¿cuántas personas? ¡Ay, madre mía, chicos, de maravilla! Estamos nosotros solos. Estamos nosotros solos. Esto es lo mejor del mundo. No tenemos que poner ni fuera del mapa, ni organización fantasma, ni nada. Lo mejor. Vale, nos sentamos aquí en esta sillita. Y venga, dinerito, dinerito, dinerito. 806.000, madre mía. Venga, a vender todo. $806.000 para nosotros, pues, unos 740 o 750.000. O sea, es solamente a un sitio. Enviado un gato.
Ah, vale. No, tenemos que ir allí y después perseguir a otro helicóptero. La otra vez, el helicóptero lo tenemos que perseguir desde aquí. Desde el Diamond Casino. Así que este helicóptero llevará a otra parte del mapa. No sabemos a dónde nos llevará. Vale. También os digo, si esto está a 10 kilómetros y el tiempo restante es de 19 minutos, el siguiente punto tiene que estar lejísimo. Por lo menos en Paleto. Digo yo, ¿eh? Aunque bueno, también me voy a estar equivocando, que la verdad que es que prefiero equivocarme. Vale. Un coche muerto y por qué me apetecía. Chicos, se me había quitado la pantalla, ¿eh? Sabéis que esto lo hago para entretener, ¿dónde? Y bueno, perfecto, aparcado. Toma, ese sí que lo hemos dado. Vale, ya estamos cerca. Y es que este camión es el camión más lento del maldito mundo entero de GTA. Yo creo que a este camión hace falta darle la medalla del camión más lento del planeta entero, del universo. Y es que está claro que vamos a ir por aquí, porque vamos, esto, vamos. Ahora mismo estamos ya a unos 700 metros. Ah, pues no. No, sí. ¿Cuántos metros? Es que el marcador estaba mal. La pistola de bengalas. Ahí tenemos al helicóptero. Y listo. Correcto. ¿Para el desierto o para Paleto? A ver dónde le va a ser, para el desierto o para Paleto, veis. Luego se va para el desierto, ¿eh? Vale. Otro. Ya sabéis que si estamos lejos del helicóptero, el helicóptero se para y nos espera. Así que no tenemos que preocupar por eso. Venga, camioncito, sube, madre mía, lo que le cuesta en subir.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Etienne! ¡Ay, Dios mío! Escuchadme, ¿eh? Escuchadme.